de los principales retos del sector, en primer lugar, es la parte del cambio climático, ¿verdad? En los últimos años, pues, hemos visto serios problemas con las inundaciones y con la sequía, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, debemos prepararnos y estar tomando medidas de mitigación para poder evitar, pues, los efectos del cambio climático, especialmente inundaciones y sequía. Y eso, pues, no solo corresponde al productor, sino que mucho de eso corresponde realmente al gobierno, ¿verdad? Aquí en el Valle de Sula estamos hablando de las represas, ¿verdad? Que ya por años la hemos venido escuchando, pero que todavía no se toma acción para hacerla. Por otro lado, estamos hablando del tema de financiamiento, ¿verdad? Es cierto que se han mejorado las condiciones del financiamiento, ¿verdad? Tanto en tasas de interés como en plazos. Pero se necesita, si realmente queremos producir más, si queremos sustituir importaciones, tenemos que ingresar a la producción mucho más productores y mucha más área, para lo cual se necesita financiamiento. También necesitamos capacitación y asistencia técnica, ¿verdad? Recordemos que la mayor parte, por ejemplo, en el caso de los granos básicos, un 70% de la producción de granos básicos la hacen los pequeños y medianos productores, ¿verdad? Los grandes productores son la minoría. Entonces, tenemos que brindar esa asistencia técnica. El otro es la parte de la comercialización. Todos los días escuchamos a los productores, ¿verdad?, que ya van a dejar de producir porque no es rentable. ¿Por qué? Porque son intermediarios los que realmente se quedan con la ganancia. El riesgo lo corre el productor, pero la ganancia la tienen los intermediarios. Entonces, mucha gente, al ver que no hay rentabilidad en el campo, termina por retirarse y muchas veces emigrar, ¿verdad? Lo que ha traído como consecuencia también que a nivel del área rural también tengamos el problema de la falta de mano de obra, ¿verdad?, por la emigración, tanto del campo a la ciudad como fuera del país. Otro problema que se da, si hablamos de llegar al mercado, son los caminos productivos, ¿verdad? Los caminos de las áreas de producción, pues, se encuentran en mal estado, entonces los productos no llegan en las mejores condiciones al mercado y al consumidor. Y para efectos de exportación, pues, necesitamos mejorar la logística y la promoción de nuestros productos a través de las diferentes embajadas en los mercados internacionales, ¿verdad? Hay potencial. Tenemos nosotros, el país ha firmado 11 o 12 tratados de libre comercio, está negociando el tratado con China, y eso podría, pues, abre un abanico de posibilidades, pero también, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, realmente basamos nuestra exportación como en 10 productos, ¿verdad? Necesitamos ampliar el abanico de producción, pero también necesitamos, para hacer eso, necesitamos investigación, necesitamos transferencia de tecnología, asistencia técnica, ¿verdad?